Estudiantes de College, que es un equipo al cual no conocemos nada. Calpe tiene la pelota, tiene el terreno, tiene el protagonismo y tiene el resultado. Ahora en ataque pasa el cuarto tiro de esquina del equipo blanco. Se miraron los defensores del equipo de Moncalpe y Mustafa la mandó a guardar, dando el pase de gol a la red muy pero muy cerca de la línea. El balón sobre el área, el rechazo, la pelota que vuelve a caer una vez más, la presión de Ojeda. Ahí la... Ha tenido varias participaciones en Champions y en Europa League y vuelve ahora a buscar el cierre. En 1:20, el Real Madrid diezmado juega al Alavés. Pelotazo largo, profundidad. Aquí se viene el equipo de Lincoln, la llegada, el cruce de Ojeda. De este partido que tiene como resultado parcial por 2-0. Balón en profundidad, el giro, la buena salida de Manuel Ojeda. Daría mucho de lo que tiene para saber lo que dice ahí. A ver qué preparado tiene para esta segunda parte. La pelota para McCarthy, el desborde, el mano balístico. Y desde lo temperamental, cuando se va a venir otro cambio en el equipo de Moncalpe, el árbitro. De hecho, búsqueda de Franco Tomás, la devolución en profundidad, la llegada, el desborde, el centro y la pelota que muere en los pies de la defensa central del equipo. No marca el volumen de juego, sino la creada de situaciones, sino la creación de situaciones reales. Balón para Ojeda, y así se piensa que se puede cuidar el talento nacional. Las luces del aeropuerto de Gibraltar parecen guiñarle los ojos a Moncalpe, que hoy ha vuelto una victoria amplia. Recuerde que en el primer partido había ganado nada más que por 1-0, había caído derrotado en el segundo. Moncalpe no consiguieron limpiar la pelota y ya llega el rechazo. Y creo que lo que está en ese marcador que usted ve a la izquierda de su pantalla arriba es lo que pasó en el terreno. El equipo de Moncalpe quedaron en offside y van a reponer. Sí, desde abajo lo hace Ojeda, el zaguero central argentino, buscando sobre el sector. Cristian Fry, el argentino capitán y portero del equipo de Moncalpe. Balón a la derecha para Ojeda. También argentino que corta, va a buscar seguramente sobre zona central. En la mitad de la cancha también bajan los delanteros. El tránsito se hace muy pesado y así es muy difícil elaborar fútbol. En el cambio de frente ahora, sobre el otro lado, para el primero. Abajo, la salida con André Dos Santos. Lateral derecho Carioca, ahora el pelotazo largo para Seba Díaz. El balón. La garra que tiene un equipo que se sabe inferior. Conjunto que pierden 4-0 y que se entregan. El Europa Point dice que no, lo sale a buscar, sale a presionar en el primer tercio de la cancha. El buen manejo de la pelota de Ronco, que sale para atrás con Ojeda. Ojeda que toca para Sendín en la mitad de la cancha y el argentino que recibe, cambia todo el punto de ataque. De Radio Semanal, ¿lo puedo contar? ¿Me autorizan? Desde abajo, yo lo tiro. Daniel, Pablo Rodríguez, Kelly Napoli, hagamos alguna caricia al fútbol sudamericano. ¿Con las ligas o las selecciones más importantes? ¿Viene el remate?